Para ampliar esta y otras noticias, visita nuestra página web alistanterd.com. Síguenos en las redes sociales como alistanterd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Ya ha pasado un año de la escandalosa separación entre Shakira y Piqué, pero parece que la cantante volvió atrás y habló de cómo fue que se dio cuenta de los engaños de su expareja mientras su padre sufría problemas de salud. A diferencia de su pareja, el ex defensor de Barcelona de 36 años, que al poco tiempo se le vio con su nueva pareja Clara Chía Martí de 13 años menor que él. La colombiana de 46 tardó más en exponerse de forma mediática. Mientras atravesó el duelo por la ruptura de la relación con el catalán, también acompañó a su padre que sufrió un golpe al caerse en su casa de Barcelona. Mi madre siempre ha sido mi cómplice y mi padre mi mejor amigo. Fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la primera comunión de Milán, resultó gravemente herido en un accidente. Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI, unidad de cuidados intensivos. Así reveló la oriunda de Barranquilla en un diálogo con People en español. Además, confió que su padre no superaría los inconvenientes que tuvo. Pensé que no sobreviviría a tanto. Veía como mi sueño al hombre que más he querido en mi vida. Mi padre se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado. Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos los que lo sorprende siempre con su fortaleza. Ha superado un COVID, dos accidentes, una neumonía, 5 cirugías, todo esto a sus 91 años en menos de 6 meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia y mi madre a su lado día y noche acompañándolo. Ha sido ambos un reflejo de ese sueño que no pude cumplir, pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir. Así destacó la colombiana. Al ser consultada sobre sus deseos por su vida personal, la artista evitó hablar de los rumores que se acercaban al campeón de la mundial de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, con quien compartió cena con amigos, un paseo en barco y visitó en los grandes premios de Miami y España. Mi tiempo libre es poco. He tenido que dedicar este año a luchar por sacar a flote a mis hijos, mis padres, mi nueva vida fuera de España. Proveer un nuevo hogar para mis hijos en Miami. Intento trabajar o hacer algo divertido cuando los niños están en el cole o cuando están con el papá. El resto del tiempo estoy con ellos y para ellos y trabajando para ofrecerle una estructura que les dé estabilidad. Poco a poco le estoy consiguiendo y construyendo el nido. Así afirmó la cantante. La intérprete de Ojos Así no mencionó directamente a Piqué, pero si se lee entre líneas su comentario, se puede advertir sutiles mensajes al cuidado de la pareja y de la familia. El múltiple campeón con el equipo culé y campeón mundial con la selección Sudáfrica 2010 se volvió a mostrar con su actual pareja en el casamiento de su hermano Marc Piqué. La también compositora le agradeció a la música por todo lo que le dio en este año dedicado.